Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les traemos un video hablando sobre el tema de Sacha Sokol y el famoso productor. Póngase cómodo porque ahorita comenzamos. Sacha confirma acciones legales contra el productor tras los supuestos delitos que denunció. Nos vemos en tribunales. La cantante Sacha Sokol respondió a Luis de Llano luego de que él se defendió de lo que Sacha le acusa cuando ella era una menor de edad. El productor insistió en que no cometió ningún error, que todo fue transparente. Sacha Sokol advirtió que llegará a los tribunales para hacerse justicia después de que denunció públicamente en contra de Luis de Llano. El pasado 8 de marzo, la exintegrante de Timbiriche admitió que sostuvo una relación con él, la cual describió como tóxica y como algo fuera de la ley, que inició cuando ella era muy joven. Luis de Llano tiene que pagar por lo que hizo. El 30 de marzo, De Llano se defendió y negó que haya infringido la ley o que haya hecho algo inmoral. Alegó que aquel asunto con la también actriz siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. Sacha Sokol responde a Luis De Llano. La exintegrante de Timbiriche, del que Luis De Llano fue el productor, publicó en sus redes sociales un nuevo y extenso comunicado a horas de la noche del martes 5 de abril. En él reveló nuevos detalles de aquel asunto que sostuvo con el creativo y desmintió que la situación se haya manejado de manera transparente, como él aseguró. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que aquello fue transparente. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio?, cuestionó la artista de 51 años. Mis padres se enteraron de aquel asunto 2 años después de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició, yo tenía 14 años, cuando se enteraron, me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?, escribió la intérprete. Reveló que su mamá, Magdalena Cuilleri, sí buscó proceder legalmente en contra de él, pero aseguró que debido al poder que Luis De Llano tenía en la industria del entretenimiento, sus abogados la disuadieron para no hacerlo. De acuerdo con la versión de Sacha, su madre encaró al productor, hoy de 76 años, para pedirle que se alejara de la adolescente y la sacó de Timbiriche para mandarla a un internado fuera de México. Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imagina lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo, compartió. No hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos, sentenció. Sacha finalizó con la advertencia legal contra el productor. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales. La artista no aclaró cuándo iniciará el proceso o presentará una denuncia formal. En marzo pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se ofreció a atender su caso. De acuerdo con expertos en la materia consultados por el diario Reforma, proceder legalmente no será fácil en su caso. En mayo de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal de la capital en el que se avaló que el delito de pederastia no prescriba, según reportó el diario El Universal en aquellas fechas. Recordemos cómo fue la relación entre Luis De Llano y Sacha. Pues porque no era lógico. La niña tenía 14 años y Luis 45. Digo, no era lógico. No fue una situación por debajo del agua. El polémico romance que en su momento muchas personas vieron como normal, ahora está dando mucho de qué hablar. Sacha al fin se ha manifestado al respecto y ha aceptado que su relación no tenía nada de mágico ni bonito como se llegó a decir en su momento. Pero en ese momento, yo veía a mi amiga enamorada. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo. Dijo Sacha a través de un tuit. Cartitas, y que te pones roja, y que te sudan las manos. Sí, muy bonito, pero estamos hablando, según dijo la ex representante de Timbiriche, la gordita Galindo, era una relación entre un hombre de 45 años y una niña de 14,
por más increíble que parezca, habían personas que veían este amor tierno, cuando en realidad debería de parecer espeluznante. Yo lo hubiera matado, aunque no fuera la mamá ni el papá de Sasha. ¿Pero por qué? Pues porque no era lógico, la niña tenía 14 años y Luis 45. Digo, no era lógico. Tenía sus nanas o nanos, o más, ¿eh? Tenía gente que lo supervisaba y viajaba una mamá siempre con todos ellos. Porque ella era un pilar muy importante en ese grupo, ¿no? Como que todos nos sentimos así, como que se iba un pedazo como muy fuerte de Timbiriche, ¿no? Pero no estaban diciendo la verdad de por qué se iba Sasha. Yo ya era novia de Luis, de Llano, en ese momento. Y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí, ¿no? Tampoco era una relación, por ejemplo, como la de Benny, ¿me explico? Que la veíamos todos los días y ahí estaba presente y era tangible y... Entonces tampoco podíamos llegar y coartarle a ella una relación que ella la quería. Otro argumento es que era una relación por debajo del agua, entonces no podían ir y confrontar a Luis de Llano porque no se comportaban como pareja en público. No obstante, nunca se manejó una situación abierta, sino fue una situación por debajo del agua. Y aquí también cachamos otra mentira, ya que Luis de Llano aseguró que su relación con Sasha duró 2 semanas, cuando en realidad habría durado 4 años, también que había sido algo platónico y ya, algo sin importancia. Oye, a ver, ¿tú anduviste con Sasha? No, eso es un mito que me tienen. La neta, trabajé con ella 18 años casi, o sea. Wow. ¿Cómo que anduviste? Yo le hice su carrera, le hice sus discos, hice todo el rollo. O sea, ¿se dieron sus besos? No, les voy a decir la verdad. Yo tuve un romance y me mandó a la goma a las 2 semanas. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad, afirmó Sasha en su tuit. Oh. La verdad es que a las 2 semanas, entonces me dediqué a producirle su disco. Y yo creo que lo difícil es convivir con una persona que tienes que marcar tu límite hasta dónde vas, claro, a estar. Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Entonces de ahí le produje su primer disco, su segundo disco, su tercer disco, lo metí en la primera novela, más que alcanzar una estrella con Ricky Martin. Ya, o sea, cuando no había onda. No, pues es que mientras hay onda no puedes andar con una persona, no puedes porque va a ser un conflicto constante. Entonces, ¿en qué quedamos? Al parecer esto es algo que dice Luis para no ser juzgado, pero Sasha habló y dijo, asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo, ni debo guardar silencio, la vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Nunca sabes, ¿no? Yo, a mí me acusaron de haber embarazado, pues a mí que me lo comprueben, ¿no? Yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie, sobre todo, no, yo no me meto con mi trabajo. Al parecer el señor Luis del Llano nunca ha aceptado la relación con Sasha, quien incluso se llevó a vivir a su casa, siendo ella una menor de edad, la excusa fue la producción de un disco y que fue solo laboral, pero Sasha desmiente categóricamente estas palabras y dice que fue abusada. Hace 2 días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más y se enojó de venir a mi casa. Claro. Oye, sí, te voy a decir una cosa. Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito. Tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella. Y un día me dijo, nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos. Ok. ¿Cuándo? Eso te iba a preguntar exactamente ahorita, si lo de Sasha había sido real. Pues es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo, me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita niña. No es cierto. Fernando me desadoptó.
literalmente, me desadoptó. Al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Por favor. Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, ¿sí se enamoraron como dices? No, ella, yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Y te digo, y el día que Sasha también se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay, pues como unos 6 meses. En la entrevista con Adela Micha dijo que 2 semanas, con Jordi dice que 6 meses. No, ella me mandó a la goma como al año más o menos de eso. Pero Sasha dice que fueron casi 4 años y todo el tiempo siendo menor de edad. Ah, fue poco entonces. No, oye, imagínate que yo la tuviese 2 años, no, fueron 6 meses. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre. La vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. ¿Y si se enamoraron? O sea, verdaderamente. Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí estuve enamorado un rato así. Pero pues, obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente, ¿no? Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. En 1994, un año después de haber desaparecido de la escena mexicana por su adicción a las drogas, Sasha Sokol apareció en público y confesó que estaba enfrentando una fuerte adicción a la cocaína. Entonces, la estrella reveló que además de su adhesión a esta droga, se había sumado la de ligar, conquistar, en el metro a cualquier persona que se le cruzara. Pero, ¿qué le llevó a meterse en ese mundo? Sokol aseguró que cayó en esta oscura etapa debido a unos problemas personales que la hacían no valorarse ni quererse, lo que finalmente la llevó a refugiarse en la cocaína para olvidarlos y solo disfrutar del momento. Ahora que Sasha ya habló del problema, pues ya nos queda claro cuáles eran esos problemas personales. Sokol se dio cuenta que de lo grave que estaba y decidió rehabilitarse. La estrella mexicana enfrentó un duro camino, pero, según ella misma, el primer paso que dio para salir de esa situación fue aceptar su problema, buscar ayuda y acercarse a las personas que más amaba. Y es que la carrera de Sokol en la música fue intermitente, pues si bien su primer álbum solista salió en 1987 y fue bien recibido, después de 1992 no lanzó nada nuevo hasta 1997, luego en 2004 y 2010. Además de la música, Sasha también participó en algunas telenovelas de los 90 como Alcanzar una Estrella 2 y El Premio Mayor. La luz que le dio sentido a mi vida. Cuando se estrenó la telenovela El Premio Mayor, en 1995, Sergio Goyri y Sasha Sokol estaban fichados como protagonistas, pero los personajes de Carlos Bonavides y Laura León se llevaron el cariño del público. Eran los estelares. Empiezan a grabar así, pero tiempo después deciden renunciar tanto Goyri como Sasha y creo que fue lo mejor que podían hacer. Ya no eran ellos los protagonistas, deciden ambos que no tienen nada que hacer en la telenovela porque los personajes fueron comidos por los otros más populares, relata en entrevista el crítico de televisión Roberto Rondero. También participó en el reencuentro de Timbiriche en 1998. Sasha siempre participa de los reencuentros de Timbiriche. Ahora solo falta esperar qué va a pasar con este escándalo, que seguramente es solamente la punta del iceberg. Siempre se nos dijo mentiras sobre la salida de Sasha Sokol de Timbiriche, ahora seguramente la prensa buscará las declaraciones de Luis de Llano, quien está casado con Fabiola Lozano, quien es 19 años menor que él. Luis de Llano ha admitido ser un golfo,
pues ha declarado que ha tenido mucha suerte con las mujeres, pues ha dicho que ha salido con muchas actrices de Televisa, tiene dos hijas adoptivas ya que es estéril debido a que sufrió cáncer de próstata. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.